El bachillerato general policial en el estado significa una nueva oportunidad para los jóvenes, ya que esta es una modalidad especial donde trabajamos a base de valores, que es la honestidad, la disciplina, la lealtad, el honor y el profesionalismo. El bachillerato viene a ser, pues ahora sí que una innovación de parte del gobierno del estado, porque aquí se formarán los futuros oficiales de policía con vocación, que en su momento podrán, en 3 años serán los agentes que la sociedad requiere. No necesito tener condición, porque tengo mucho, mucho, pero mucho. 15, valor, más disciplina, más responsabilidades. O sea, a mí me llamó la atención que es más orden, más disciplina y todo eso. Y pues sí, me siento muy agradecido, muy feliz de estar aquí porque soy parte del nuevo bachillerato. Y está genial. Pues me siento orgullosa porque fue muy difícil entrar aquí, ya que pues para aplicar todos los exámenes y el acondicionamiento, y fuimos muchos los que participaron. Tenemos materias como perspectiva de género. También tenemos doctrina policial, que es exclusiva también de aquí. Tenemos cultura de la legalidad e instrucción disciplinaria, que es donde nos formamos, tenemos el orden cerrado y todo eso. ¡Blanco derecho! ¡Ya! Permaneciendo en el primer tiempo, el saludo. ¡Saludar! ¡Ya! Yo, bueno, vengo en primera para formarme tanto en la disciplina y para que me va a ayudar en mi futuro. Me enseñan mucho de la honestidad, materias normales que llevamos todos, no sé, lo físico, nuestra lealtad que tenemos que tener, lo que tenemos que hacer con las demás personas, poderlas aplicar. Me gusta mucho la formación y luego eso de estar disciplinados y estar firmes, y eso sí me gusta mucho eso. Cuando tú me veas, te enseñan, pues primeramente las materias generales y después de aquí una formación y una disciplina que es muy importante, ya que aquí en el Bachillerato General Policial estamos convencidos de que con la disciplina llegarán a ser primero buenos ciudadanos y después, como ya le dije hace un momento, buenos servidores públicos.